¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, buen comienzo de semana. Espero que hayan pasado muy lindo domingo, Día de la Madre en Puerto Deseado, con toda la gente que ustedes desean. Pero llegó el momento de comenzar nuestra semana con información. Y en este caso vamos a estar arrancando nuestro informativo municipal en la gestión de Gustavo González con todas las novedades de lo que ha dejado Puerto Deseado, porque ustedes saben que se llevó adelante la 10ª edición de la Feria del Libro, donde se presentaron distintos escritores, hubo rueda de colegas, hubo presentaciones de libros, llegaron editoriales de todas partes. Por eso nosotros a continuación vamos a presentar la nota con Cecilia Luna, directora de la Biblioteca Municipal Florentino Ameguino, haciendo un balance de lo que dejó esta 10ª edición en Puerto Deseado. Bienvenidos, así arrancamos hoy nuestra jornada de trabajo en Puerto de Noticias. Para nosotros terminó hoy a las 7 de la mañana y el balance fue altamente positivo. Vinieron muchos expositores, vinieron libreros que se fueron muy conformes con la venta, los expositores con la cantidad de gente que pudieron recibir, así que la verdad que estamos, aprendimos mucho en esta feria, que es la primera feria que yo realizo, y la verdad que nos llenamos de ideas para la feria del año que viene y esperamos poder contar con toda la gente que vino, que también manifestó que volverían a esta localidad. ¿Qué es lo que más te gustó en lo personal? ¿La cantidad de público, las editoriales que participaron, los talleres que se hicieron? A ver, me gustaron muchas cosas. Primero, que el taller de Cecilia Perna, que era la que venía a dar el taller literario, se haya llenado y con gente diferente los 3 días que lo hizo. Eso me llenó de satisfacción porque además es una persona que viene de Buenos Aires, entonces siempre uno tiene este temor de que pueda recibir lo que yo quería que recibiera, pero ella se fue muy contenta, así que esa fue una pequeña satisfacción. Otra pequeña satisfacción también fue que estuvieran presentes los escritores de Puerto Deseado. Faltaron algunos que a último momento no pude contactar, pero estuvo Leo Hilares presentando su primer libro, Isabel Espinosa, Diego Cáceres, bueno, Mario López obviamente, así que la verdad que eso también es otra pequeña satisfacción y que espero poder repetir el año que viene y mejorarla también. En la parte de pendientes, ¿qué te faltó? ¿O qué te hubiera gustado? No. ¿Qué me hubiera gustado? Y no sé, o sea, yo ya tengo 3.500 cosas que le modificaría, ¿no? Por ahí hacer la feria más tiempo para, o sea, más tiempo, más días, y menos tiempo cada día, porque por ahí son jornadas muy largas para nosotros, o sea, los que trabajamos ahí, para las chicas de la biblioteca, para los expositores, para los vendedores, estar desde las 10 de la mañana hasta casi las 10 de la noche todos los días es mucho, y por ahí, sobre todo el sábado, el domingo, que incluso fue el Día de la Madre, la gente se acercó a la mañana, pero nosotros sabemos que el movimiento siempre empieza a partir de las 3 de la tarde, entonces se producía ahí un bache que quizás se hubiera podido aprovechar con que la gente que venía desde afuera conociera nuestra localidad y eso. Eso la verdad que el año que viene vamos a organizarlo de otra forma. ¿El desafío, Ceci, para esta última parte del año? Para nosotros en la biblioteca el desafío es el CIF, que cada vez que avanzamos un poco con algo visible, como ahora son los muebles que nos hicieron los chicos de carpintería, que quedaron hermosos. Por otra cuestión, siempre tenemos que dejarlo un poquito de lado y bueno, así que ahora vamos a estar más que nada abocadas y abocados a eso
Y otro gran desafío que yo tengo es que volver a hacer que las escuelas estén más presentes en la biblioteca, que es lo que vinimos trabajando todo el año. La verdad que a nosotros nos encantó la Feria del Libro, así que bueno, felicitarte a vos y a todo el equipo de la biblioteca. Bueno, gracias. Sí, una felicitación a la gente que trabaja en la biblioteca, a mi gente, porque la verdad que estuvieron en todo momento. Ellos se organizaron solos. Yo les decía, bueno, a ver quién va a venir a tal hora, quién va a venir a tal hora, y ellos decían, no, vos no te preocupes, que nosotros nos organizamos, y la verdad que se manejaron re bien. Las cosas, las editoriales que trajimos nosotros para vender también fueron muy bien recibidas. Esa es otra satisfacción. Yo había elegido algunas apuestas que no sé si de literatura que no sé si es como tan comercial. Y la verdad que eso salió mucho, así que también eso nos pone en una situación diferente para plantear la Feria del Libro el año que viene. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. To ask you who you know. Continuamos con la información y es momento de irnos a la Subsecretaría de Recreación y Deportes porque el último fin de semana se llevaron adelante distintas actividades infantiles y también algunas para la tercera edad. El referente de contarnos qué pasó este fin de semana en materia deportiva es el director del área, Lucio González. La verdad que nos tocó un día espléndido, a lo último se notó un poquito de viento, pero era una actividad planificada ya hace tiempo, pero por ahí las condiciones climáticas no permitían hacer algo al aire libre. Así que nos juntamos con la gente de recreación y Hugo Maldonado, jefe de escuelas municipales, y decidimos realizar un encuentro donde los chicos pudieron divertirse y llevar a cabo esta actividad tan linda como es el fútbol.
¿Cuántos equipos se encontraron en el fin de semana? La verdad que muchos, muchos chicos. La cancha estaba llena. Así que la verdad que todos pudieron jugar un rato en la cancha de CEPE, que todo niño sueña con jugar en esa cancha. ¿Esto era recreativo o había algún premio o algo así? No, no, era totalmente recreativo para que los chicos puedan jugar. Sabemos que por ahí tenemos el conveniente de la Liga Norte, así que quisimos aprovechar los chicos de la categoría séptima que tengan un fin de semana con fútbol. Así que la verdad que muy contento por toda la gente que acompañó y en especial un agradecimiento a la gente del Ferro que nos prestó la cancha de fútbol. Por otro lado, ustedes también la actividad recreativa la van traspolando a diferentes áreas. ¿Cómo van trabajando con la tercera edad? Así es, el instructor César de Cuadra está trabajando dos veces a la semana en la sede del OE Rondizi con los abuelos del Nuevo Amanecer. Así que la verdad que muy contento por eso y déjame adelantarte que dentro de un mes también vamos a tener una jornada recreativa con los chicos con capacidad diferente, así que estamos trabajando en eso también. Para vos estabas nombrando a César de Cuadra en el Rondizi haciendo actividades con los abuelos. Aquellos que están escuchando y quieren sumarse, ¿cómo pueden hacer para contactarse? Acercarse acá al Puchito de o al Juanola, consultar por el instructor a cargo y acá se le van a dar los horarios y días.
Y continuamos en nuestro informativo y antes de irnos a la pausa vamos a charlar con el intendente Gustavo González. Nota que realizó nuestra compañera Luz Ahumada hablando sobre el viaje que tiene programado a Río Gallegos, donde se reunirá con el ministro de Economía para preguntarle acerca de algunos convenios que no se han cumplido en su totalidad en lo que tiene que ver con educación y también qué pasa con el dinero con el que se debe pagar a los monotributistas. En otro orden, aprovechando que hoy es 17 de octubre, charlamos sobre el Día de la Lealtad y aprovecha el intendente para saludar a toda la muchachada peronista. El intendente Gustavo González en Puerto de Noticias. Como vos lo decías, en estos días armando ya un viaje a la ciudad de Río Gallegos para poder mantener reuniones con el ministro de Economía ante las dificultades económicas justamente que estamos atravesando y que estamos pasando. En eso, un reclamo, digamos, hacerle sobre los distintos convenios de educación que hemos firmado, que todavía a la fecha no se ha podido liberar los fondos, es por eso que todavía no hemos podido pagar a los monotributistas. Creemos que en esta semana sí ya lo vamos a poder hacer. Y después, también viendo un poquito lo que es la planificación con la cartera justamente de Economía y Municipio, de cómo vamos a o cómo se va a seguir avanzando. Como proyectos hemos presentado ante el IDU, la semana pasada justamente la diputada provincial presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo de la construcción de una escuela secundaria que quede dentro del presupuesto para el año 2017. Después mantener reuniones con el ministro de Gobierno, interiorizarnos en cómo están o cuáles son los pasos que se sigue cuando hablamos por parte de la provincia en el endeudamiento. Sabemos que hay distintos proyectos también que se han presentado en la Cámara de Diputados de una nueva ley de coparticipación. Son puntos creo que fundamentales a tratar y a trabajar y tratar de nosotros a ver cuál es el trabajo que también podemos llevar por delante, ¿no? Bueno, esperemos que realmente tenga éxitos en esta gestión. Y por otro lado, hoy 17 de octubre es el día de la lealtad peronista. Sí, realmente, hoy es un día muy, muy especial para todos los compañeros. Hace 71 años fue cuando se manifestó toda la clase obrera haciendo el pedido de liberación de aquel momento el coronel Juan Domingo Perón. Así que una fecha, como te lo decía, memorable. Entonces es el gran saludo para todos los compañeros peronistas. Fue el líder indiscutido y sigue siendo el líder indiscutido Juan Domingo Perón. Momento de irnos a la pausa y enseguida regresamos para meternos de lleno en la última parte de nuestro informativo municipal. Pendiente la información por parte de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones y también cómo se viene trabajando en el Muelle Ramón. Quédese, enseguida regresamos con más información. Inicio de espacio publicitario. La Dirección de Medio Ambiente informa a toda la comunidad que se encuentra en vigencia la Ordenanza 2683-HCD-96, Medio Ambiente y Faltas. En el artículo 19 se encuentra prohibido el arrojo de desperdicio, residuos, escombros, tierras, aguas servidas o enseres domésticos en la vía pública, baldíos, casas abandonadas o el arrojo a la vía pública de desperdicios o tierra que produzca el barrido de las veredas, casas o locales. Estamos a su servicio. 487-0835 por guardia 154-180649. Fin de espacio publicitario.
Regresamos luego de esta breve pausa para charlar con Martín Ramírez. Él es el director de adquisiciones y contrataciones del municipio y nos cuenta acerca de la capacitación que recibieron en Río Gallegos con el Tribunal de Cuentas. Día miércoles, jueves y viernes pasado, 12, 13 y 14 de octubre, asistimos 5 personas del municipio a un curso dictado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, un curso de formación administrativa contable. Como te decía, fuimos 5 personas, la persona que está a cargo de contaduría momentáneamente, la jefa de recursos humanos, la tesorera, el director de recaudación y yo. Y también, bueno, también fue gente de Vialidad Provincial, porque era un curso para todos los entes del Estado provincial. Fue gente de todas las municipalidades de la provincia y también fue gente de Vialidad y del hospital. La verdad que fue un curso muy lindo, con mucha asistencia. Nos dijeron que eran 300 personas las que hubo registradas y que lamentablemente hubo que dejar gente afuera porque no daba la capacidad del obispado, que es donde se hizo el curso. Así que bueno, la gente del tribunal quedó muy satisfecha, muy conforme, y bueno, y tomaron el compromiso de los primeros meses del año entrante de realizar ese curso en todas las localidades de la provincia. Así que, como te repito, estuvo muy bueno, muchas cosas, muchas normas nuevas que hay vigentes. La verdad que fue muy, muy bien dado, todo muy bien organizado, nos atendieron muy bien, así que volvimos muy, muy satisfechos. Concretamente, ¿vos podés explicar sobre qué temas desarrollaron? Bueno, en un principio, la gente, todos los disertantes eran empleados del Tribunal de Cuentas, todos contadores pertenecientes al Tribunal de Cuentas de la provincia. Ellos nos contaron que para ellos era también la primera vez, un orgullo que la misma gente empleada del tribunal pueda dar esa charla y no contratar gente por ahí de otra provincia o de Buenos Aires. En un principio se trató todas las funciones del Tribunal de Cuentas. También, si querés te leo más o menos los apuntes, sí, porque fue bastante extenso. Funciones del Tribunal de Cuentas, la ley del tribunal que rige, que es la ley 500, todas las facultades que tiene el tribunal en cuanto a auditoría, a cargos, para el caso de las cosas que por ahí no estén administrativamente correctas, el tribunal tiene injerencia en todo eso. Después, todo lo que es la parte contable, conciliaciones, cierre de ejercicio, los plazos con los que cuenta cada municipio para presentar esa documentación. Eso más o menos es lo que tratamos el primer día. Después el día 2, que era principalmente el día nuestro, de la oficina nuestra, que es de adquisiciones y contrataciones, todo lo referente a contrataciones del Estado, licitaciones, compras directas, todas las formas, las normas vigentes, todo eso se trató el segundo día. También en lo que es el Fondo Federal Sojero, el Fondo Federal Solidario, que se llama, todo, ¿viste? Cómo se tiene que rendir, los plazos, todo eso nos explicaron ese día. Y después, por último, el último día, el día 3, que fue el día viernes, todo lo que es referente a recursos humanos, designaciones, contrataciones, monotributo, tema de viáticos, de cargos a rendir, todo eso se trató el último día. La verdad que es interesante que ustedes se puedan ir nutriendo y tener un mismo lenguaje en líneas generales, porque a veces pasa que tal vez una municipalidad trabaja de una manera, pero tal vez el Estado provincial de otra. Y siempre hay como diferentes dicotomías que no llegan a buen término. ¿Esto habría una unificación de sistema? Sí, eso es lo que nos dijeron. Y la idea es que todos trabajemos con el mismo sistema, porque hay diferencia, como vos bien decís, por ahí lo que es vialidad, hospital, trabajan de una distinta manera a lo que es el municipio. Entonces la idea es unificar un sistema único de administrativo, y yo creo que eso sería lo ideal, ¿no?
Parte final para Puerto de Noticias, momento de irnos al Muelle de Ramón para charlar con nuestro compañero Aldo Soto. Él está abocado a la parte de herrería municipal y en esta nota nos cuenta cómo se está avanzando con los trabajos en el Muelle de Ramón. ¿Llegaremos al verano? Nos lo cuenta él en esta última nota. Nos encontramos con Aldo Soto. Aldo, bienvenido una vez más a Puerto de Noticias, en el Muelle de Ramón. Sabemos que están haciendo trabajos interesantes para toda la comunidad, ¿no? Porque realmente el Muelle de Ramón es algo, una insignia de Puerto Deseado. Contanos un poco cómo va avanzando este trabajo desde el lugar que les toca a ustedes, desde la parte de la herrería. Bueno, ante todo, buenos días. Sí, la verdad que bueno, estamos acá, si hablamos un porcentaje, creo que estamos en un 85%, ya nos queda muy poquito. Como están viendo, también están los chicos, los albañiles, también están haciendo la parte de la mampostería. Ahora estamos colocando los trampolines acá con los compañeros. Nos queda solamente aprovechar esta semana que tenemos buenas bajamares para terminar la parte principal, digamos que son los dos puntales, colocarles un refuerzo más y después, bueno, colocarles dos muertos con cemento. Así que, y bueno, ya con esa parte, digamos, eso sería lo casi finalizando el trabajo más complicado, digamos. Después, bueno, viene todo lo que es el tema pintura, iluminación y la verdad que, bueno, ya creo que muy poquita, una semana más, dos semanas más, quizás ya estamos finalizando lo que es el Muelle Ramón, ¿no es cierto? ¿El costo fue muy elevado de todos los materiales que tuvieron que utilizar para poder refaccionarlo? La verdad que el tema de los costos, bueno, lo manejó la municipalidad, porque se tuvieron que comprar grampas, varillas enroscadas de una pulgada, después hierro macizo del 20, como para las barandas. También ahí Chiche colaboró con materiales de acero inoxidable, galvanizados, que pudo conseguir para lo que es las grampas abajo, para reforzar todo bien la parte de los puntales. Así que la verdad que los números de esa parte no la tengo, ¿no? Nosotros estamos acá para poder darle un toque totalmente importante a este muelle que, como decía vos, es muy importante para todo. Aldo, con respecto a este arreglo, ¿cuánto tiempo uno dice, bueno, este arreglo va a durar tanto tiempo? A nosotros lo que nos más interesa son los puntales de abajo, así que los puntales entraron con mucha presión. Calzaron bastante, muy bien a lo que nosotros por ahí dudábamos en el principio. Creo que los puntales, a nosotros lo que nos interesa son los puntales, digamos, porque es la parte donde por ahí se notaba más complicada la cosa. No, yo creo que va a tener para muchos años más, digamos, siempre y cuando, digamos, por ahí las grandes embarcaciones, por ahí. Antiguamente, bueno, hace unos años atrás también atracaban y le pegaban a los palos principales, y eso fue también lo que se han quebrado los palos y sufrió ese gran problema, ¿no es cierto? ¿Se puede poner algún tipo de defensa especial? Sí, eso sería lo ideal. Justamente estábamos charlando acá con los chicos del club, por ahí rescatar algo del muelle local, digamos, para poder colocarlo acá para defensa, para las pequeñas embarcaciones que bueno, que siempre utilizan el Muelle Ramón, digamos, estamos hablando de semirrígido, botes chicos, que por ahí le viene muy bien, ¿no es cierto? Aldo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por acercarse y bueno, acá prontito seguramente vamos a estar dándole lo final para que toda la gente lo pueda disfrutar y bueno, y nosotros mismos, ¿no? Así que nada más. Gracias. Y hasta acá llegamos nosotros, momento en el que comenzamos a despedirnos porque es la hora 21, ya llega Latitud 47 con todas las novedades que tienen que ver con nuestra comunidad. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana 20:30 horas a través de la señal de Canal 2. Buenas noches, muchas gracias. Andrés Díaz Muñoz en cámara, Patu Díaz en edición general, mi nombre es Nadia Monasterolo y nosotros somos parte del equipo de la Dirección de Medios. Buenas noches, mañana no se olviden, 20:30 nos volvemos a encontrar. Gracias.